Un joven resultó con graves lesiones en el cuerpo luego que cayó de un poste al momento que realizaba reparaciones en el tendido eléctrico en una de las calles del barrio Reparto Chic en Managua. Heidi Solórzano con más detalles. Una potente descarga eléctrica recibió Donald Aguirre, de 21 años de edad, cuando realizaba labores de mantenimiento en el tendido eléctrico, en el Reparto Chic, exactamente de donde fue el Cine Ideal, 40 varas abajo. Al recibir la descarga eléctrica, el joven se precipitó del poste de más de 8 metros de altura. Según pobladores, Aguirre cayó primeramente en el techo de una vivienda y luego quedó tendido en el suelo con fracturas en su cuerpo. ¿Ellos iban a poner esa cama? Sí, iban a poner eso, ya el chaval estaba arriba, pero yo pensé. Cuando yo salí de aquí adentro, ya el muchacho estaba aquí afuera, ya estaba ahí desmayado donde cayó, se le quebró la canilla. ¿Un susto para usted? Sí, claro, diciendo, mira que cayó y quebró el palo ahí, mire, donde cayó, y eso le valió que no se hubiera matado, no se reventó ahí, porque pegó ahí y saltó y cayó allá. Llevaba bastante fractura, ¿eh? Sí, quemado aquí, es que él pegó. Sí, que él estaba trabajando bien, pero cuando él tiró la brasa, no querían que aquella línea que está allá, pues sí, tenía energía, y ahí es donde pegó. El brazo, y ahí es donde. Está bien. Estaba, digamos, el muchacho, él estaba abajo, entonces él se subió, digamos, arriba, no sé si lo llamó el que estaba arriba haciendo la conexión. En lo que estaba arriba, digamos, nosotros, normal, cuando vimos la explosión del transformador, ¡boom! Y la explosión, él estaba por ese este lado y desde arriba se desplomó, pegando primero en aquel bajarete. En aquel bajarete, cayó, dobló y cayó al piso. Ahí quedó más o menos como medio muerto, digamos, pero estaba, se miraba que los pies estaban quebrados. La rodilla y la pierna estaban quebradas, dobladas, digamos. Y en la parte de aquí como quemado, y me imagino que fue de la explosión. El joven era trabajador de una empresa subcontratista de Disnorte Disur. Según dice, de que parece que no cortaron una cuchilla que llega ahí, una cuchilla de corriente eléctrica. Entonces el que lo agarró a él, entonces parece que ese fue el problema, de que no cortaron allá, pero no cortaron aquí. Entonces, como esto está recién reparado, pues recién instaurado esos cables, parece que el muchacho no manejaba eso, pues, porque era un jovencito, pues, que trabajaba en esa cuadrilla, pues, de, ¿cómo le llaman eso? Cerconiza. Entonces, eso fue el problema, pues. Lamentablemente, pues, gracias a Dios, en primer lugar, pues no pasó a más, está vivo el muchacho. Tras la emergencia, Aguirre fue trasladado en un vehículo particular al hospital Manolo Morales, donde se encuentra estable. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano.